Muy bien, en esta ocasión me hablaron para ver este ventilador que me comenta el señor que por más que gira el control no enciende. Entonces vamos a checar lo típico que es el control, quitando estos dos tornillos y nos damos cuenta que tiene la falla más común, que se sobrecalienta y tosta todo y todos los componentes se desoldan. Entonces en la parte de aquí arriba, aunque ponemos el control en lo máximo, el ventilador solo zumba. Checamos el capacitor y está bien, está dentro del rango, es un 7 de microfaradios. Entonces, vamos a proceder a cambiar el ventilador a uno nuevo. Aquí podemos ver cómo está la instalación de lo que viene siendo un capacitor. Muy bien. Del ventilador salen tres cables, uno azul, uno rojo y uno negro. A la bornera el negro va directo, el rojo va en el otro lado. Y del capacitor se junta con el rojo y de la salida del capacitor se va al azul. Muy bien, es de manera nada más rápida, nada más para que entiendan la imagen que está. Como aquí vamos a cambiar todo el ventilador, incluyendo el poste, porque aquí el techo es alto, entonces no hay problema. Entonces vamos a quitar este cubrepolvo, vamos a quitar el tornillo y vamos a aflojar los tornillos que se encuentran en la parte superior. Ahora que si el tubo que tiene es corto, vas a tener que levantar este cubrepolvo, aflojando este tornillo y vas a quitar el pasador y los tornillos. Muy bien. Vas a quitar de aquí de la bornera la entrada de positivo y negativo. ¿Por qué? Porque para que no tengas que cortar el tubo nuevo y a veces estos tubos ya vienen cortos y ya vienen empotrados a lo que viene siendo el techo. Muy bien. Entonces, bueno, te repito, no vas a quitar el pasador y quitas los tornillos y así quitarías lo que viene siendo todo el cabezal. Y el poste o el tubo se quedaría si es corto. Pero si es largo, pues puedes poner completamente todo nuevo. Muy bien. Ahora, para esta situación donde el poste igual, el tubo es largo, pues entonces vamos a bajar este cubrepolvo. Y descubrimos lo que vienen siendo los cables de retorno de lo que es el negativo y el positivo. Y los quitamos. Muy bien, entonces aquí podemos ver que ya los cortamos. Aquí están los que vienen del techo y los que van al ventilador. Entonces simplemente es quitar lo que viene siendo este pasador igual. Y quitar lo que viene siendo el eje que trae un caucho o el tornillo que trae un caucho. Y ya quitándolo, ya podemos bajar por completo lo que viene siendo completamente todo el ventilador. ¿Vale? Entonces, así como está todo esto, lo vamos a bajar. Y así como está todo armado, vamos a poner el siguiente ventilador, quitando esto. Entonces, la única desventaja que tiene este tipo de sistema, donde el gancho está por fuera, por decirlo de una manera, que si el ventilador no está centrado, empieza a dar giros. Entonces, para evitar eso, ponemos lo que viene siendo una barra entre las bovedillas y todo el mecanismo queda oculto entre las mismas y se le pone cemento, ¿vale? Como he hecho en algunas ocasiones. Pero pues si este ventilador ya viene así y si el siguiente no nos da ni un problema, pues lo podemos dejar sin ningún problema, ¿vale? Tiene bien el ventilador, el motor en una caja y las aspas aparte, con su tubo. Está el tubo. Lo único que vamos a ocupar del otro ventilador van a ser los cables que van en el tubo. Vamos a colocar el cabezal o el motor del ventilador aquí en la nieve seca para no rayarlo. Muy bien. Y simplemente vamos a pasar ahorita los cables en este tubo. Muy bien, ahora vamos a quitar este pasador de seguridad, los tornillos y el perno para introducirlo, que case y lo colocamos. Muy bien.
Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que a la hora de poner el tubo casi el orificio, pero tratando de no lesionar, lastimar lo que son los cables, para que internamente no vayan a hacer un corto. Ponemos la arandela plana, la arandela de presión, el tornillo y apretamos, como se ve en el video. Apretamos con fuerza, pero sin excedernos. Y colocamos, no se te olvide, muy importante, el pasador de seguridad. Vamos a colocar un cable, en este caso son cables de diferentes colores, da igual, simplemente nada más hay que tener en cuenta cuál ponemos en el lado positivo y cuál ponemos en el lado negativo, para que a la hora de conectarlo en la parte superior lo coloquemos igual y vaya correctamente, el positivo y negativo. Entonces aquí pusimos, si no me equivoco, el azul es, lo puse en el lugar positivo y el gris en el lado negativo. Bajamos el cubre polvo y apretamos el tornillito. Muy bien. Ahora vamos a proceder a poner las aspas, pero para ello hay que quitar lo que viene siendo los tornillos. Si te das cuenta, trae unos cartoncitos que la verdad ignoro para qué sean, pero pues en esta ocasión se lo vamos a dejar. No sé si es para que el aspa no tenga contacto pintura con pintura, sirve como alguna especie de separador, la verdad pues desconozco. Así que yo habitualmente se los dejo y ahorita se lo vamos a dejar. Pero sí me tocó que una vez un cliente me dijo: oye, ¿dónde están mis cartoncitos? Y yo así como que qué onda, ¿no? Pero pues bueno, ya desde eso pues la verdad no me estorban en nada y pues se los dejo. Entonces quitamos todos los tornillos, como les muestro acá, y ya nada más colocamos las aspas y apretamos fuerte pero sin excedernos. Se escuchará extraño, pero hay que tener cuidado con la instalación, tiene un sentido. Podrías ponerlo así, pero si te das cuenta, el troquelado o el adorno va viendo hacia abajo. No lo vayas a poner al revés, que también lo podrías poner así, pero todo el aire estaría impulsándose hacia el techo. Entonces nada más ten cuidado en ese aspecto, van de esta manera. Y pues nada, ten cuidado, no la vayas a cajetear y tengas que desprenderlo. Dale, entonces te repito, este troquelado, este adorno, esta raya va viendo hacia abajo. Ahora de este lado que prosigue. Ahora en la parte superior vamos a quitar lo que viene siendo el pasador de seguridad. Y en este caso, si te das cuenta, el perno no tiene rosca, no es un tornillo, solo es un perno perforado con el pasador, lo cual nos hace un poquito nada más, no nos estorba en nada, pero pues el otro estaba mejor porque tenía una tuerca, un tornillo y el pasador aparte. Entonces retiramos y quitamos la arandela plana, así como se muestra. Quitamos la goma y el pasador o el tornillo, y ya así es como colocamos. Muy bien, entonces aquí estamos en la parte del techo. Colocamos la goma en el gancho que ya está previamente, recuerden, lo vamos a poner tal cual estaba. Y aquí sí nos va a costar un poquito de trabajo, porque hay que coincidir los orificios con la goma y poner lo que viene siendo el pasador, posteriormente la arandela plana y el segurito. Dale, entonces sí, ahí se me cayó ahí esa onda, ya ni pex, tengo que bajar a buscarlo. Entonces hay que tener cuidado, dale, aquí segundo intento, vamos a ponerlo nuevamente. Entonces si vas a forcejear un poquito, si vas a batallar, pero es fácil en sí. Como puedes ver, estamos colocando todo el ventilador completamente nuevecito y es ponerlo. Aquí cortamos y pelamos los cables. Previamente yo ya tenía identificado cuál era el positivo y lo colocamos con el cable que en la parte de abajo iba a ser el positivo, que si no más recuerdo era el azul. Lo encintamos bastante bien, que no haya ningún problema, y el siguiente cable va a ser el negativo. Lo pelamos y también lo encintamos. ¿Vale? Entonces así ya tenemos lo que viene siendo la entrada al ventilador de la manera correcta. Aunque no está bien semaforizado, no son los colores, pero eso no importa. Mientras tú tengas identificado cuál es tu positivo y tu negativo, eso es lo de menos, ¿vale? Ponemos el cubre polvo, atornillamos y probamos rápidamente. Solo para prueba, antes de cambiar el control,
vamos a hacer el control viejo, no importa, lo único que hace es puentear positivo y negativo, es tener positivo hacia el retorno y no te debe encender el ventilador. Ahí está. Oh, nada más que sí suena bien feo, Eso hay que checarlo. Bueno, pues ya quité el control para ver si no está afectando en algo, pero me topo con la sorpresa de que tiene demasiados empates. Yo no sé qué onda, porque tiene tantos empates. Entonces lo voy a quitar y lo voy a conectar de manera directa a ver qué problema puede ser. Abanica bien, pero tiene un detalle en el. Tiene un detalle interno, la verdad ignoro que sea, si sea valero, alguna grasita que le ha hecho falta, pero si a la hora de arrancar sí suena bastante, vibra, alguna pieza que esté rota, algo que no esté bien atornillado, pero eso ya es interno. Sí da buen aire, la verdad. Pero bueno. Vamos a llamar al cliente y exponerle el detalle que tiene. Eso no tiene nada que ver con nuestra instalación eléctrica. Es más que nada se escucha interno en el motor. Muy bien. Esa cosa que nosotros normamos el motor, pero bueno. Entonces hay que hacérselo ver al cliente, que venga a verlo y ya decida si va a ser válida su garantía o no. Y pues ni modo, vamos a tener que dejarlo hasta acá a ver qué comenta el cliente. Muy bien. Entonces prendemos el ventilador. Pues se terminó cambiando por otro ventilador que tenía el cliente. Y este sí no suena para nada. A diferencia del anterior. Entonces, desgraciadamente sí vino fallado. Pero pues ahí sí. ¿Qué le podemos hacer? Les comento, afortunadamente el cliente tendría otro ventilador. Y nada más hizo el cambio. Y ya está funcionando al 100%.